Otro temblor en Ciudad de México. No, fuck. Bueno, este vlog va a ser un poco diferente a nuestro canal. No vamos a saludar con buen día, con energía, porque acaba de ocurrir una catástrofe bastante grave en México. Acabamos de enterarnos de que se cayeron muchísimos edificios en universidades. O sea, eso equivale a muchas muertes, evidentemente. Pasó donde nosotros vivíamos antes. Ajá, más o menos cerca del Ángel, cerca de la Diana. Sí. Por ahí, en el centro de México, es donde ocurrió la tragedia. Y esto ocurrió hace 20 minutos, ¿no? Sí. 20 minutos, sí, acaba de pasar el terremoto. Y de verdad, fue una experiencia horrible. No. Horrible. O sea, no, yo estaba afuera de la casa y era horrible, me quería imaginar la gente que estaba adentro. No, se movía todo el... O sea, te lo juro que yo estaba acostumbrado a los terremotos y esta vez, no, estuvo horrible. A nosotros se nos rajó el techo de la casa y estamos en un lugar muy alejado del centro y se siente mucho menos. Entonces imagínense la gente en el centro, lo que debe haber vivido. Sí. Grabamos todo lo que sucedió y vamos a dejarle con nuestra experiencia para que ustedes puedan ver. Otro temblor en Ciudad de México. Otro fucking temblor. Ay, no, Matías, no. No, fuck. ¿Viste eso, no? ¿Lo viste? ¿Pero qué pasó? ¿Sigue temblando? Dale, no fue simulacro. Está temblando demasiado la tierra, boludo. Fuck, no. ¿Pero no fue simulacro? Fuck. ¿Lo viste, no? Mirá. Ese fue el más fuerte que sentí en mi vida. No, eso fue lo más fuerte que sentí en mi fucking vida. No puedo creerlo. No puedo explicarles para la gente que nunca ha sentido un temblor. No saben lo que se siente. Se siente horrible. ¡Vos, tarado! ¿Cómo? ¡Qué disparate! ¡Flasheé mal! ¿Vos viste cómo se movió el auto y todo, las calles? Yo estaba en el piso de arriba, ¿entendés? Y las ventanas empezaron a hacer así. No, van a haber réplicas ahora. Imagínate la gente que estaba en la parte del Ángel. No, en el Ángel se va a haber caído todo. Se empezó a temblar todo. Ya paró. No, ya paró. Estuvo impresionante. Vos, veníamos caminando y fue tipo... Impresionante. Ah, no, fue más fuerte que los otros días. La casa se movió, vos. Claro. Este coso, lo empecé a ver acá. Acá lo empecé a ver. Así. No. El auto ese así, así saltaba. Fue algo impresionante. No puede ser. Por lo que yo tengo entendido, este terremoto fue el más fuerte de la historia de México. Porque el terremoto anterior que hubo aquí en Ciudad de México, que fue hace una semana aproximadamente, no fue tan fuerte como este. O sea, literal que se movió fucking todo. Se movió todo, no puedo creerlo, estoy en shock. Sentí que se iba a caer todo encima de mí. No, se movió muchísimo. Lo vi salir corriendo diciendo ¡ah! Sí. Cuando no vio, ¡vos! ¡Se está moviendo todo! Segundo, fue tipo, veníamos con las bolsas y la vecina empezó. Sacá el niño del auto. Y sale el quechu y de repente fue. Fue así. No puedo explicar adentro. Pensé que seguía el techo, te lo juro. No, fue horrible adentro. Adentro fue horrible. Esto acá estaba. Así hacía. Esta casa hacía así, tarado. Así hacía. Yo estoy seguro que es más impactante estar adentro que afuera. Estoy casi seguro de eso. Sí. No tenemos luz. Adentro la casa hace así. No hay chance, vos. Imagínate si salís a la calle y se te cae este barranco encima, vos. Pero ¿quién dijo que fue 100.8? A ver. 6.8. ¿Qué pasó? Fue menor que el de los otros días, pero fue mucho más cerca, vos. Se movió mucho. O sea, este fue menor que el anterior. El otro fue 8.2 y este dice que fue 6.8, pero fue en Puebla, el epicentro. No, para mí fue más fuerte este. Fue mucho más fuerte este. Se cayó una universidad. ¿Dónde? Las Américas. Está sobre Avenida Chapultepec. No, ni chance. ¿Acá en la Ciudad de México? Sí. No. Y en el ITAM se rompió una pared. No tenemos teléfono para llamar a nadie. Yo creo que deberíamos bajar porque van a haber réplicas. Pero no, es mejor quedarse dentro de la casa. Los postes de luz. Eso sí se caen. La casa no se cae. ¡Se rajó la pared! Sí, mirá. No, fuck. Vos, se rajó nuestra casa, ¿verdad? No fucking way. Se rajó el techo, literal. ¿Es normal que pase esto? Claro. Ah, eso sí. Mirá, y esto se salió más. No. Obvio, boludo, mirá. Empieza acá. Sí. Acá. Todo está ahí. Para acá. Sí, mirá acá el pedazo este, ¿no? Ahí.
Claro. Ay, sí, sigue todo. O sea que si ocurre otro temblor, no podemos estar arriba, abajo de este techo. Tenemos que bajar, sí o sí. Pero lo más increíble del mundo es que hoy es el aniversario de 1985, hoy mismo, o sea, hoy este día hace 32 años, en 1985, este mismo día ocurrió el peor terremoto de México, ¿no? Sí, fue una de las peores tragedias. Bueno, fue peor el que pasó hace poco, pero antes los edificios no estaban bien construidos y se cayó todo por el centro, por Reforma. Murieron muchas personas. Sí, como 200 mil personas. Y hoy en la mañana yo estaba durmiendo y le digo a Gus, escuchá, y sonaba ¡wow! Y era, para mí, era un simulacro de la alarma de los sismos. Claro, sí. Para mí tenemos que salir a la calle a ver si alguien necesita ayuda. Y entonces, vuelta a pensar que pusieron esa alarma y nadie se iba a esperar que hoy iba a haber un terremoto. No, aparte fue muy loco. Estoy muy asustado todavía. Estoy muy asustado. Mira, sí, este fue menor que el anterior en el otro video que tuvimos, otro temblor igual del mismo tamaño. Una locura. Pero como viene de Puebla y Puebla está más cerca, que fue el epicentro, nos tocó más fuerte a nosotros. O sea, lo que más me da miedo de todo esto es que puede haber una réplica. ¿Qué le parece si mañana hoy vamos a filmar lo de cómo se cayó la universidad? ¿Qué universidad fue que se cayó? La de las Américas. La Universidad de las Américas. Cuídense, por favor, y que los terremotos vienen con otros sismos. Y réplicas, pero vienen menores, se va a sentir menos. Y ver si podemos ayudar a alguien que haya, que no sea alguna víctima o algo. Sí, buena idea. Muy buena idea. Sí, si alguien necesita ayuda, vamos a ir. ¿Cómo se hace? Inolvidable. O sea, nunca había vivido. Entendés que yo fui a comprar agua porque no tenemos agua hace 2 días más o menos. Fuimos con Lucho caminando y de repente se siente. ¡Los niños! ¡Para que tiembla todo, tráelos! Y de repente empezamos a hacer así. Y de repente veo mi casa así. No, es que hay un video de eso. Lo vamos a poner el video, en la edición. Le ponemos ahora el video. Video, por favor. ¿Cómo se mueve? Ah, no, qué cagazo, la p***a, vos, cómo se movió la p*** madre, vos. No, la sigue moviendo, vos. No, mirá cómo tiembla esto. Vos, se sigue moviendo. Un montón de edificios se cayeron, vos, mirá. Ah, no, ok, parate. No. Oh, shit. No. ¿Dónde es eso? Ah, qué disparate. ¿En dónde? En Dios Offices en Reforma. No. Se cayeron edificios. Se quedaron ahí. Y viste del humo de los edificios que se cayeron. ¿Esos edificios son humos que se cayeron? Sí, sí, claro. No, puede ser. O sea que se murió mucha gente. No. No puede ser, no puede ser. No puede ser, no puedo creerlo.